Amigos de Venepres, nos encontramos en una nueva edición del programa de nuestra querida compañera Thaís Peñalver, quien hoy no pudo asistir. Y bueno, en su presencia estoy yo, Antonieta Larroca, para llevar esta entrevista en compañía de la presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, quien se encuentra hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos, Rafaela. Gracias a ti, un placer estar aquí. Gracias a ti y brindarnos parte de esta información que nos puedes ofrecer con respecto al panorama político, pero además la visión específica de Rafaela Requesens sobre el gobierno que hoy está instaurado en Venezuela. ¿Cómo denominas a ese gobierno? Mira, yo no lo llamaría ni siquiera gobierno. Yo creo que gobierno es algo demasiado democrático, demasiado bueno comparado con lo que hoy estamos viviendo. Esto es un régimen, esto es una dictadura donde no solo está asesinando a quienes pensamos diferentes, sino que está matando a todo un pueblo en nuestro país por hambre, por falta de medicamentos. Vemos cómo han muerto muchísimos niños a nivel nacional por desnutrición. Vemos la deserción estudiantil en las universidades. Hoy los estudiantes dejan un pupitre porque tienen que trabajar para garantizar una comida en su casa o simplemente porque se tienen que ir del país buscando una mejor calidad de vida y buscando un futuro y un presente que aquí no se tiene. Pero más allá de eso, nos están golpeando como humanos, nos están dando incluso hasta en la moral, hasta lograr de que sentimentalmente y nuestras esperanzas estén por el piso. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que decir que eso no puede pasar, porque mira, nos han asesinado, tenemos compañeros jóvenes, políticos presos, compañeros que han sido torturados, estudiantes que han sido torturados, y siguen yéndose los chamos del país, y nosotros tenemos que seguir aquí echándole pichón y decirle al gobierno que nos ha quitado tanto, menos las ganas de seguir luchando y de ver un cambio aquí en Venezuela, que yo siempre he dicho, incluso lo repetía mucho el año pasado, que quizás ese cambio no lo viva mi generación, pero yo estaré feliz y estoy segura que así será toda la generación que hoy está enfrentando esto, de que los próximos no vivan lo que hoy nosotros estamos, por lo que estamos pasando. Hablas de la deserción estudiantil, Rafaela, un punto que definitivamente es neurálgico en lo que es la Universidad Central de Venezuela, que bueno, ha recibido por décadas a miles de estudiantes venezolanos de todas las latitudes de nuestro país, pero que el año pasado registró un 30% de deserción estudiantil y que, bueno, probablemente este año, en lo que llevamos de 2018, probablemente haya aumentado esa cifra un 15% más. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es tu visión como joven venezolana y que perteneces a esta casa de estudio sobre esta problemática? Mira, si bien la deserción, tocando ese punto, no es solo estudiantil, es también una deserción profesoral. Hay escuelas, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, que tienen el riesgo de cerrar porque no hay profesores que den la materia. Entonces, yo creo que esto lo que demuestra es que los jóvenes o el venezolano está dejando a un lado sus sueños y de seguir creyendo en esto por culpa de unos que quieren seguir arruinando a Venezuela. Y lo que hay que hacer, yo sé que es muy difícil decir esto es lo que hay que hacer, porque bueno, mira, estuvimos en el escenario de la calle, estuvimos en elecciones, pero lo principal que hay que hacer es llenarnos de energía. Y esto, ayer me dijeron algo, es como, y esto es un ejemplo, como cuando uno se siente mal y que le dicen a uno coloquialmente, oye, vamos para adelante. Vamos para adelante, que sí se puede. No sabemos cómo vamos a ir para adelante, pero vamos para adelante. Entonces, ¿cómo vamos a ir para adelante? Eso es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, que si bien ha sido muy difícil, pero por lo menos el día de ayer, como federación y como estudiantes, nosotros nos unimos al Congreso Nacional de Juventudes, donde precisamente queremos rescatar eso. Queremos hacer una hoja de ruta que no solo hagan los jóvenes, sino que se incluyan todos los venezolanos y todos los sectores para poder buscar la manera de lograr la libertad aquí en Venezuela. Pero también, y es difícil hablar de paciencia cuando hemos pasado por todo esto, pero hay que entender que las cosas no van a cambiar de un día a otro
y que hay que aportar todos un granito de arena. Cada quien, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, todos tenemos que aportar ese granito de arena para ver cómo realmente seguimos quebrando la dictadura y pues salir de esta crisis que nos está agobiando. Fíjate que dices algo que me parece oportuno y un punto importantísimo, y es el cómo. Pareciera que la dirigencia opositora en pleno está entrampada en el cómo. No pareciera haber una ruta clara, esa hoja de ruta de la cual hablas. Pareciera no estar clara en la dirigencia opositora. Tú como joven venezolana y como presidente de un movimiento estudiantil, ¿cómo te has planteado el cómo salir o el cómo lograr un cambio político en Venezuela? Mira, yo creo que el cambio es desde todos los espacios y eso hay que decírselo a las personas. Si bien hay muchos que apuestan a unas elecciones, yo creo que unas elecciones tienen que ser con unas condiciones, qué condiciones, pero no puede ser algo, unas elecciones no se pueden negociar porque es votar es un derecho que nosotros tenemos y nosotros no podemos quitar una condición y poner otra porque así lo quiere el gobierno, no. Pero todos los espacios que se utilicen se tienen que hacer al mismo tiempo y con estrategia y con organización. Si bien yo creo que es un error que hemos cometido y eso nosotros lo hemos dicho a la dirigencia, es que a veces enfocamos los esfuerzos en una sola cosa. El año pasado, por lo menos en los 4 meses, solo lo enfocamos en la calle, en la protesta. Pero yo creo que se tienen que enfocar en todos los ámbitos. O sea, mientras nosotros estamos haciendo presión de calle, hay quienes tengan la capacidad y realmente quieran luchar y hacer un cambio realmente por Venezuela, que estén presionando al gobierno, la comunidad internacional que esté presionando, las diferentes organizaciones que estén presionando, pero tiene que ser un trabajo mancomunado. No nos podemos enfocar solo en una cosa, porque es ahí cuando caemos en el error. Estuvimos en protesta, el gobierno dijo que iba a la constituyente y nos enfocamos en la constituyente únicamente. Entonces eso es un error que hay que corregir. No está mal porque al final somos humanos y cometemos errores, pero hay que ver qué se hizo el año pasado y qué se tiene ahorita para poder remendarlo y seguir adelante y ofrecer, hablarle claro a la gente. Yo creo que las personas hoy en día están esperando que uno le diga qué tenemos que hacer. Así sea ir a una esquina a hablar con las personas. Muchos tienen algo que aportar, pero no saben cómo. Entonces yo creo que esas son las conversaciones o los espacios que uno tiene que abrir, los espacios de debate para que quienes tengan la capacidad de articular algo, pues entonces vamos a llevarlo a cabo y nosotros vamos a ver cómo colaboramos. Y en ese caso entraría también en el panorama político y ya hablando un poco sobre el Frente Amplio al cual también perteneces, ustedes han hablado acerca de reactivar la calle. ¿Crees que el liderazgo opositor puede reactivar la calle o estas protestas, porque para nadie es un secreto que las protestas se están dando a diario, pero sí, no liderizadas por un partido político o por algún dirigente político? ¿Cómo entonces hacer para encender nuevas estrategias y lograr ese cambio? Mira, la calle, yo aprendí que la calle únicamente no, uno enfocó el término de ir a la calle en marcha, en trancazos, que fue obviamente lo que caracterizó el año pasado, pero la calle también tiene que ir en patear la calle. Y cuando yo hablo de patear la calle es visitar las comunidades y hablarle a la gente. Eso también es un mecanismo de protesta. O sea, yo creo que lo que al gobierno le tiene miedo es que uno le hable a la gente y que uno le diga las cosas que están pasando como están pasando y no porque lo quieran oír, sino hablarle claro a la gente. Porque mientras uno le habla claro a la gente y uno está frente a las personas, no hay quien le venga a decir o lo que salga en televisión y desmintiendo lo que hacemos, no. Entonces yo creo que el trabajo fundamental también de calle es hablar con todas las personas, ir a los barrios, ir a las residencias, edificios, casas, a todo a nivel nacional, es hablarle a las personas. ¿Y cuál sería el mensaje? Mira, el mensaje es primero que no nos rindamos. Yo sé que es muy difícil, hay condiciones que no están permitiendo, hay personas que no están comiendo, que no están haciendo sus 3 comidas a diario, hay niños que no están yendo a los colegios porque no tienen ni siquiera cómo ir, cómo comer, e incluso en el tema de la universidad también es así. Pero el primero es que estamos unidos en esto, de que todos somos fundamentales, porque a veces tenemos al lado una persona que piensa diferente y simplemente la tapamos o no la tomamos en cuenta. No, yo creo que el pensar distinto, no, eso nos hace diferente al régimen, de que todos piensan igual y todos aplauden simplemente porque están con Nicolás Maduro.
Yo creo que algo que, no, que nos da un plus es que pensamos distinto y que tenemos diferencias. Y la pluralidad de pensamiento es fundamental para lograr cosas. Entonces, el mensaje es que nos organicemos. ¿Cómo nos organizamos? Oye, vamos a hablar con las personas, que en los estados se organicen también, que se vuelvan a levantar. Venezuela no solo Caracas. Y a veces tenemos la mala maña de que no, que Venezuela, y olvidamos al resto de los estados. Los estados se tienen que organizar, los estados tienen que hablar con las personas, tiene que haber una comunicación constante con la capital y los estados, y de que todos trabajemos en conjunto más allá, si algunos formamos parte del frente, otros de otras plataformas, otros no están de acuerdo con otros. Yo creo que todos podemos aportar para el mismo pote, y es salir de lo que estamos viviendo, de esta dictadura. Uno de los mensajes fundamentales, o digamos el que ha tenido mayor fuerza dentro del Frente Amplio Nacional, ha sido el no ir a votar. ¿Qué va a pasar el 20 de mayo cuando la gente tome una decisión? ¿Cuál va a ser el rumbo que ustedes quieren, con el cual ustedes quieren direccionar a esta gente descontenta con el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, con ese mensaje de no ir a votar? ¿Cuál es la estrategia entonces? Eso es importante porque muchas personas dicen, no votamos, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Exacto. Yo creo que eso también es un llamado a la dirigencia de que hay que decirle a las personas qué hay que hacer. Y si no hay un plan, entonces se dice, mira, yo creo que hay que organizarlo. Por eso yo al principio hablé del Congreso Nacional de Juventudes, eso se va a realizar el 19 de abril en la Universidad Central de Venezuela. No es algo solo estudiantil, sino es algo donde aglomera toda la juventud nacional, desde trabajadores, estudiantes, profesionales, empresarios, toda la juventud a nivel nacional, donde nosotros podamos hacer una hoja de ruta. Está bien, en lo personal yo no estoy de acuerdo con ir a votar, porque a mí esto no me parece unas elecciones, a mí esto me parece un parapeto para que se piense que por tener elecciones estamos en democracia. Y yo creo que eso es un pensamiento errado que tiene el gobierno. No, bueno, aquí en Venezuela estamos haciendo elecciones, entonces somos democráticos. No, el hecho de tener elecciones no quiere decir que esto sea una democracia. Claro, pero las elecciones no se convertirían entonces en la única acción tangible que tiene el ciudadano, teniendo en cuenta y dejándolo claro en que no hay condiciones electorales, o sea, no hay garantías electorales para ejercer el derecho al voto. Pero ¿no sería entonces el voto el único mecanismo que tiene hoy día el ciudadano para intentar democráticamente, claro, salir de este gobierno? Democráticamente tenemos el voto, por lo menos tenemos esa herramienta que yo no la descarto. Yo soy fiel creyente de una elección del voto. Pero ahí es cuando hablamos, ¿qué voto? O sea, ¿desde cuándo no se abre el Registro Nacional Electoral? ¿Cuántos jóvenes no se han inscrito? En los demás países ahora tienen que presentar un poco de documentos para poder votar en unas elecciones cuando solo se tenía que presentar la cédula. Entonces ahora tienen que presentar residencia y una información que no se necesita. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar, o sea, ¿a qué elecciones nosotros estamos yendo? El tema de la movilización de los centros. O sea, no podemos olvidar también nuestras personas presas, los asesinados. O sea, nosotros estamos a veces... El gobierno nos marca la agenda y nosotros queremos pisar el peine. Y en esta oportunidad no lo podemos hacer. Y hay quienes dicen, ajá, pero fuimos a unas elecciones municipales, después no fuimos a las de gobernaciones, pero uno sí, y no vamos a ir a unas presidenciales. Yo creo que esas elecciones a las que fuimos, de las cuales yo también yo respaldé, eso nos dio una enseñanza de que mientras no hayan unas condiciones y no se respete la Constitución, nosotros no podemos ir a algo. O sea, nosotros salimos a la calle por la ruptura del hilo constitucional el año pasado, con la sentencia del TSJ. Entonces ahora el gobierno pretende convocar unas elecciones más allá de si es la constituyente o el CNE, porque igual, o sea, el CNE es un aparato que maneja el régimen, Nicolás Maduro. Entonces no podemos darle esa oportunidad. Si bien hay que buscar una solución de qué tenemos que hacer, pero eso comienza de empezar a proponer. Y este espacio, que no es solo de la juventud, sino de donde pueden asistir todos los venezolanos, es un espacio donde podemos debatir, donde no solo es marcar una línea y ya, sino que todos se sientan incluidos y que todos puedan ver cómo aportan para cambiar esto. Eso va a ser el próximo 19 de abril. 19 de abril en la Universidad Central de Venezuela. Todos los jóvenes están invitados y también la sociedad civil. Esto va a ser un espacio para debatir, para presentar proyectos y para marcar una hoja de ruta. Porque a veces criticamos y no proponemos nada. Y yo creo que nosotros, para cambiar lo que estamos viviendo, tenemos que cambiar nosotros primero. Ahora, Rafaela, te pongo el escenario de un milagro.
¿Qué pasa si el 20 de mayo ocurre un milagro y alguno de los candidatos opositores al gobierno de Maduro llega a ganar? ¿Cuál va a ser la posición, por ejemplo, en tu caso, como presidente del movimiento? Mira, yo creo en los milagros, evidentemente, pero no veo ese escenario. Y yo sé, en política o en la vida diaria uno tiene que tener todos los escenarios previstos, pero eso es un escenario que yo ni siquiera lo veo. Y en política uno tiene que tener todos los escenarios planteados, si no es A, es B, o es C, o es D, hasta llegar a la Z. Pero en este caso del 20 de mayo, yo no veo ese escenario, y es que no va a suceder. No va a suceder por un tema de que este gobierno no va a soltar el coroto tan rápido a través de unas elecciones, y ahora, no lo va a hacer. Te pregunto, en cuanto a lo que tú recoges dentro de tus compañeros en la universidad, Rafaela, ¿qué te dicen? ¿Hay dudas sobre si ir o no a votar, o son más los que están claros en la decisión de no aceptar estas elecciones? Yo creo que la duda más grande es qué vamos a hacer, y tú misma lo planteaste. No vamos a ir a elecciones, pero ¿qué vamos a hacer? Yo tengo incluso amigos que van a ir a votar el 20 de mayo porque hablan del tema del derecho al voto, pero si para mí esto no son unas elecciones porque salen del tema del marco constitucional, yo no puedo respaldar algo que no garantiza la participación de todos los venezolanos, unas elecciones transparentes y, bueno, lo que ha garantizado los procesos electorales. Entonces, yo no puedo decir que tenemos que ir a unas elecciones que no son elecciones. Que el régimen quiere decir, bueno, vamos a votar el 20 de mayo para que todos los venezolanos elijan al presidente. Es que esto no son unas elecciones. Esto es un parapeto electoral. Y eso hay que decírselo a las personas y hay que hablarle claro a las personas. Con los que he hablado y con la mayoría no van a ir a votar. Primero porque no ven, ninguno de los candidatos les gusta. O sea, está Nicolás Maduro y los otros dos candidatos no les gustan. Y también porque piensan así. O sea, pero vamos a ir a votar ¿para qué? Si no va a servir nada, no va a pasar nada con nuestro voto. Por eso es fundamental que nosotros planteemos qué condiciones, que no sea un tema de negociación, sino que son nuestros derechos, porque es el tema de ir a votar y están dentro del marco constitucional, y que todos se sientan representados y no piensen que ir a votando no van a sentirse ni representados, ni van a sentirse que ese voto no valió para nada. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, dentro del Frente Amplio confluyen varias personas, políticos de diferentes partidos políticos, de diferentes tendencias, exfuncionarios que, bueno, son simpatizantes del presidente fallecido Hugo Chávez, pero que hoy le hacen frente al presidente Maduro. ¿Crees que Venezuela pueda reconstruirse a través también con esa alianza del chavismo disidente, Rafaela? Mira, yo soy bastante fosforito. Escéptica. Bastante. No escéptica, fosforito en el reaccionaria. Soy bastante sentimental en cuanto a quienes en un momento estuvieron a favor de algo que incluso nos afectaba a nosotros, nosotros tengamos que tenderle la mano. Pero he entendido que mientras hayan actores o mientras estén esas personas que también ayuden a quebrar a la dictadura, hay que tomarlos en cuenta. Y no es fácil, para mí no es fácil estar en el Frente Amplio y saber que está Miguel Rodríguez Torres. Gabriela Ramírez, por ejemplo. Gabriela Ramírez, con el tema de las protestas del 2014 y todo eso, y aparte siendo estudiante. Pero ahorita ellos están jugando un papel que le está dando golpes en las bases para ir debilitando eso. Y yo un día, y esto lo voy a decir como ejemplo de algo que me dijo un vecino en una asamblea que yo di en San Luis, en el municipio Baruta. Alguien preguntó eso, dijo que cómo nosotros estábamos sentándonos a enfrentar al gobierno, a enfrentar al régimen, con personas que en su momento estuvieron a favor. Y otro vecino le respondió, yo ni siquiera respondí, el otro vecino le respondió, yo creo que ahorita nos tenemos que enfocar, o sea, no, nuestro enemigo ahorita es el régimen, es Nicolás Maduro. Y después, cuando reconstruyamos las instituciones, pues entonces la justicia hará lo que tiene que hacer. Pero ahorita nosotros nos tenemos que enfocar es en salir de lo que hoy estamos viviendo. Es de Nicolás Maduro, es de Diosdado Cabello y de todos esos corruptos que están asesinando y que están robando al pueblo venezolano. Y bueno, paren ustedes de contar. Después, cuando reconstruyamos a Venezuela, pues
tendremos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero esto que no suena un tema de amenaza, o sea, nos equivocamos. Y es también las personas que fueron de un partido político y cambiaron a otro partido político. O vamos a ponerlo más en el tema venezolano, los que antes eran de un equipo de béisbol y se cambiaron al otro, el que era de Magallanes y cambió a Caracas. O sea, es normal que quien estuvo en su momento a favor, ahorita esté en descontento porque no se ve representado. Entonces, ¿cómo nosotros no le vamos a tender la mano a esa persona? Pero si bien hay que hacerle los llamados pertinentes a quienes afectaron físicamente y moralmente al pueblo venezolano. Protestas del 2014, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso digo, no podemos querer cambiar algo cuando a veces nos parecemos mucho a lo que tanto criticamos. El gobierno nos critica y quieren que todos piensen igual, porque bueno, la marea roja. Pero nosotros no vamos a tenderle la mano a quien ahora cambió de parecer y que quiere luchar a nuestro lado por el simple hecho de que en su momento apoyó a Chávez o estuvo a favor de esta revolución. No, tenemos que hacer que todos se sientan incluidos y que cuando cambiemos, que estoy seguro que va a cambiar lo que estamos viviendo, Venezuela no solo se va a construir con una oposición, Venezuela se va a construir con quienes ni siquiera son oposición o chavismo. O sea, Venezuela hay que construirla con los venezolanos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, Rafaela, vamos a pasar a un ámbito que tal vez es uno de los más sensibles, no solamente para ti como política y como joven venezolana, sino también para nosotros en la cobertura periodística, ¿no? Se cumplió ya un año de las protestas antigubernamentales el pasado 2017, y no hay avances en las investigaciones. Parece que Caracas o que todo el país pasó esa página y está continuando con el pesar de lo que sucedió en aquel momento. Pero no hay avances, todo está estancado. ¿Cómo te sientes como joven venezolana luego de haber acompañado a la gente durante ese momento viendo este panorama y a las familias víctimas de la represión? Mira, yo creo que a uno lo que quizás le frustró fue que salimos a las calles, hubo asesinados, hubo presos, hubo torturados, y quizás pensamos que al día siguiente tendríamos otro gobierno. Y que de la noche a la mañana sería un cambio que, bueno, que nosotros viviríamos. Pero yo traté, nosotros vivimos en lo negativo a diario. Y bueno, es la crisis en la que estamos envueltos. Pero yo traté de sacarle lo positivo a las protestas del año pasado. Venezuela, en el tema internacional, no estaba siendo tomada en cuenta. Y nosotros, no partidos políticos, no dirigencias, no. El pueblo venezolano hizo que Venezuela otra vez se pusiera en el ojo del mundo internacional. Y de que ahorita se esté hablando y que ahorita estén esos acercamientos y esos pronunciamientos de países que nunca habían tomado en cuenta Venezuela. Entonces, sí, es difícil pero lo que hay que hacer es no olvidar lo que pasó el año pasado. Cumplimos un año, por lo menos nosotros, bueno, yo te lo comentaba al principio del programa, cuando la UCB fue al TSJ, eso fue un 31 de marzo, si no me equivoco, donde tuvimos dos compañeros detenidos, golpeados, bueno, la guardia nos golpeaba y nos amenazaba, después llegaron los grupos paramilitares del gobierno con pistolas. Bueno, eso fue un enfrentamiento contra nosotros, que teníamos era un pote de pintura y cuadernos en el bolso. Pero lo que hay que hacer es no olvidar lo que pasó el año pasado. Y eso, y ahorita en la calle evidentemente es difícil porque las personas tienen miedo, y es normal. No solo fuimos atacados con bombas lacrimógenas y perdigones, sino que tuvimos compañeros que fueron asesinados por balas, donde tuvimos heridos por impactos de bala. Tengo un amigo que fue herido por una bala en el hombro, protestando, donde tenemos todavía chamos que están presos, donde yo tuve compañeros, por lo menos el caso de los Morochos Sánchez, que fueron torturados, donde incluso ahorita siguen siendo chamos, donde hay chamos presos que están torturados, estudiantes que están presos, estudiantes que están siendo perseguidos. Entonces, la gente tiene miedo. Y es normal, nos estamos enfrentando a un aparato, ni siquiera es de represión, es de ataque. Ellos no nos reprimieron, nos atacaron con armamento, blindado, y nosotros ¿qué teníamos? Un escudo, unas máscaras, o sea, entonces ahí es cuando yo digo, no olvidemos el año pasado. Yo creo que eso marcó un hito importante en el venezolano, pero tengamos, o sea, sepamos que lo que pasó el año pasado sí funcionó,
pero yo creo que a veces pusimos las expectativas fueron muy altas, y lo hablo incluso por mí, que cuando terminaron las protestas me sentí achicopalada, y eso fue un sentimiento nacional, pero vamos a empezar a sacarle las cosas positivas de lo que hemos hecho para poder salir adelante. Bien, ya prácticamente llegamos al final del programa. Rafaela, me gustaría que me respondas brevemente dos preguntas. Tu visión de país y cuál es el mensaje que le das a aquellos jóvenes que están desanimados, que no tienen los recursos económicos, que ven cuesta arriba empezar una carrera universitaria y que probablemente o queden en esa población flotante que no haya qué hacer o se vayan del país a aplicarse en otros oficios. Mira, yo quiero un país, y estoy segura que eso es algo que se comparte a nivel nacional. Primero, donde haya justicia, donde este cambio que logremos se pueda... Una persona que fue asesinada nunca va a volver y nadie va a llenar ese vacío en las familias, por lo menos con respecto al tema de las protestas. Pero que se haga justicia llena muchísimo. Yo quiero un país donde haya justicia, yo quiero un país donde hayan elecciones libres y transparentes, yo quiero un país donde todos los venezolanos nos respetemos y entendamos que todos somos importantes, donde dejemos al lado los odios, donde dejemos al lado el tema de ver los colores y la ideología, no. Al final somos venezolanos y tenemos que buscar lo que a nosotros nos une. Y eso fue ejemplo del año pasado cuando estuvimos en el estadio universitario. El deporte une a los venezolanos y en ese momento tú olvidas de si tienes al lado opositor o chavista. Entonces ese pensamiento que nosotros tenemos en algo que nos representa como lo es el béisbol, lo tenemos que tener presente a diario. Venezuela se va a construir con todos los venezolanos, no solo con oposición y no solo con chavistas, sino con todos los venezolanos, con los que no son nada y con los que no creen, con el que tiene y con el que no tiene, con que es azul, con que es blanco, con que es rojo. Venezuela se va a construir con todo, y ese es el país que yo quiero y con el que sueño, donde todos aceptemos a quien tenemos al lado. Y un mensaje para los jóvenes: yo tengo 25 años, yo, si Dios quiere, me gradúo en noviembre, quiero seguir estudiando, tengo dos sobrinos. Yo no me quiero ir del país porque quiero ver que esa generación que viene detrás de mí crezca en un país diferente al que hoy nosotros estamos viviendo. Y sí, es difícil. No hay dinero, o estudiamos o trabajamos en el caso de los estudiantes, o incluso en los que están trabajando, la plata no alcanza para nada, no se consiguen los medicamentos, no se consiguen las comidas, hay odio a nivel nacional e histeria, pero chamo, tenemos que dejarlo todo. O sea, es Venezuela y no lo podemos abandonar, para que a los que se fueron puedan venir y también puedan construir y reconstruir a Venezuela. Pero si perdemos las esperanzas, y yo aprendí desde pequeña que lo último que se pierde es la esperanza, y aquí sigo con la esperanza y con las ganas de echarle pichón. No va a pasar mañana y no hay tiempo, no hay una fecha límite ni una fecha tope que uno pueda decir mañana va a haber una Venezuela distinta, pero tenemos que seguir echándole pichón y tenemos que agarrar al de al lado y darle un espaldarazo y decirle: mira, aquí estoy, hermano, aquí estoy y estamos juntos en esto. Y si tú la estás pasando mal, yo también, pero hay que ver más adelante y hay que echar para adelante. Gracias, Rafaela. No, gracias a ti. Era Rafaela Requesens, presidente del movimiento de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, nosotros acabamos de llegar al final de nuestro programa. En la próxima entrega estará con ustedes Thaís Peñalver. Un abrazo. El programa, le damos la bienvenida a dos venezolanos destacados en su trayectoria en el ejercicio del reporterismo gráfico, del fotoperiodismo. Se trata de Ronaldo Schmidt y de Juan Barreto, ambos nominados a la 63ª edición del premio World Press Photo. Ambos son venezolanos, ambos trabajan en la agencia de noticias France Press. Ambos han sido postulados por sus trabajos
en la cobertura de las protestas que se registraron en el año 2017. Ambos tienen ópticas diferentes sobre un mismo asunto y tenemos el lujo de tenerlos a los dos para ustedes en esta edición de Mara Lorenzo en su punto, Juan Barreto aquí en el estudio, Ronaldo Schmidt desde México. Presento a Juan Barreto, quien está con nosotros en el estudio. Comenzó a los 17 años su trabajo en el entorno de la comunicación visual en el diario El Nacional, pasó además también por el diario 2001 y actualmente está como fotógrafo de la agencia France Press en Caracas. En el caso de Ronaldo Schmidt, también venezolano, nacido en Caracas con estudios de antropología en la Universidad Central de Venezuela, emigró a México, donde desarrolló su carrera como fotoperiodista. Estoy muy agradecida con ambos porque nos permitan conversar con ustedes días antes de que se conozca el veredicto de este premio de la 63ª edición del WordPress Photo. Ambos están nominados en la categoría Spot News, en el caso de Ronaldo como una historia individual y en el caso de Juan Barreto como una historia seriada, es decir, una historia desarrollada con varias imágenes. Quiero invitarlos a que entre los tres decidamos la dinámica de esta conversación. ¿Les parece? Yo planteo la pregunta y vamos haciéndolo a manera de conversación para que sea más fluido, tomando en cuenta que tú, Ronaldo, estás online y tenemos a Juan aquí en el estudio. Sí, perfecto. Ok. Bueno, en primer término, ¿qué es para cada uno de ustedes el ejercicio del fotoperiodismo? Es algo que me llena, que me gusta y que me gusta ejercerlo, porque te permite como reflejar lo que tú sientes, lo que tú eres, a través de una cámara, a través de las imágenes. Definitivamente cada persona que hace fotoperiodismo refleja lo que es en las fotos que hace. Y además de la importancia del fotoperiodismo es esto, es como decirle a la gente lo que está pasando en ciertos sitios. Tú puedes hacer fotoperiodismo de algunas cosas no tan fuertes, tan contundentes, o puedes hacer fotoperiodismo duro, de ese que muchas veces no le gusta a los gobiernos o a la gente porque dicen que es muy fuerte, pero son las realidades que pasan, es lo que está pasando en este mundo. Podrías no hacerlo y esconder lo que está sucediendo. Pero nosotros hacemos algo que es decirle a la gente, vean lo que está pasando. Ojalá se pueda solucionar. Vean lo que sucede en África, en Asia, en Venezuela, en Brasil. Ahí está. Después los gobiernos tendrán que tomar las decisiones, las ONG, la gente que se encarga. Nosotros transmitimos, decimos lo que está sucediendo. Y eso a mí me parece importantísimo y es algo que me gusta hacer. Informar, que se sepa lo que sucede. Las cosas fuertes, tragedias, ahí estamos nosotros para que si de alguna manera podemos cambiar o la gente sepa lo que está sucediendo y eso va a ayudar al que está pasando un mal rato y nuestro trabajo lo va a ayudar, para mí eso ya me complace muchísimo. Juan. Para mí es una pasión, el fotoperiodismo es una pasión, es llegar a lugares que la gente no tiene ni idea, ¿saben? Es ir a sitios que la gente ni se imagina. La única, bueno, una de las formas de ayudar a la gente que necesita es mostrar lo que está pasando en el momento, sea tragedia, desastre natural, como me ha tocado. Algunas veces también me ha tocado en temas de deporte, fútbol, no sé, tantas cosas que no ha tocado, pero es una pasión y es una satisfacción mostrarle a la gente, que la gente vea un poco más allá, aunque que conozca un poco más allá de los lugares, no nada más se quedarse solamente con la noticia o lo que ven en televisión, sino ver, mostrar eso es una cosa tan grande. Es sabroso, ¿sabes? En el caso del fotoperiodismo de agencia, para quien no es nativo en su país, que no es el caso de ustedes, porque aunque tú estás en México, Ronaldo, tuviste posibilidad de venir a Venezuela a dar cobertura a los hechos que se registraron el año pasado, implica una distancia tomada el hecho de no ser nativo del lugar donde se está cubriendo. Es más fácil quitarse por un momento o desapegarse de las emociones por un momento para simplemente enfocarse en hacer el trabajo que se tiene que hacer, o por el contrario, ustedes se involucran hasta tal punto en lo que están haciendo que pierden la perspectiva del peligro. Bueno, en mi caso,
trato, me involucro de manera periodística, sea donde sea que trabaje. Me ha tocado trabajar en muchos lados y yo me involucro, por supuesto me involucro, pero me involucro porque leo lo que está pasando, trato de informar la historia para que pueda hacer un trabajo serio, responsable, periodístico, con ética. Después, bueno, esté donde esté, uno tiene que mantener la línea, que es la responsabilidad. Yo puedo estar en Venezuela, donde por supuesto tengo muchos amigos involucrados ahí que están pasando por la situación complicada que hay, pero tengo que ser, esté en Venezuela, en Brasil aquí en México, lo más correcto posible. No puedo tomar parte de ningún bando. O sea, yo puedo trabajar un día en una manifestación de la oposición y al otro día tengo que trabajar en un evento del gobierno. Y trato de hacer el mismo trabajo en cada uno de los lados, porque exactamente somos esos fotoperiodistas. En el momento, para mi punto de vista, que yo pierda esa línea, que yo me salga y empiece como a querer estar con uno más que otro, o ser simpatizante de uno y de otro, y no querer ir a un lado o al otro, ya deja de ser periodismo y es completamente comprensivo. Hay gente que va a pasear, a hacer fotos de recuerdo, pero no necesariamente es un periodista. Tú puedes hacer fotos, pero para ser periodista en esto, tienes que llevar una línea muy dura de ética, de seriedad, de responsabilidad, de tu trabajo sea exactamente lo que está pasando. Te guste o no te guste lo que esté pasando en el país o la situación que esté sucediendo, tú tienes que ir con una idea clara. Es periodismo, es fotos, periodismo. Bueno, involucrarse, bueno, primero, como dice Ronaldo, uno antes de ir a un lugar o cualquier cosa que vas a cubrir, primero lees, ¿ok? Te lees un poco en reuniones que hacemos internas en la oficina, vamos, leemos cuál es el tema del día, o si llevamos ya fechas o semanas con el mismo tema, el personaje que se va a hacer, empezamos a averiguar un poco también el lugar donde vamos a ir. El tema de seguridad, nuestra seguridad. Y bueno, después estar en el lugar, no involucrarse. Es decir, sentimentalmente algunas cosas sí pegan, pero hay que dejar lo sentimental a un lado y quedarse fijo con lo que estás haciendo, porque si no pierdes toda la perspectiva de todo, no, o sea, pierdes todo y cuando vas a hacer algo lo terminas haciendo mal. Entonces es preferible cuando vas a un lugar ya, ¿sabes? Así no estés de acuerdo con lo que esté pasando, pero no te puedes involucrar, no puedes. Ambos están siendo nominados, como comenté al inicio del programa, en la categoría Spot News y ambos participan con una foto, son diferentes por supuesto, pero la foto reseña un mismo momento. Y si ustedes ingresan a la página de WordPress Photo, también estoy segura de que lo verán a lo largo del programa en nuestro trabajo de postproducción, verán las imágenes a las que me refiero. Pues ellas reseñan el momento en el que un joven está en llamas en medio de una protesta. Yo voy a dejarles esta pregunta abierta y vamos a darle desarrollo a ella al retorno de la pausa. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos hay que estar para captar la mejor foto? Obviamente hay un tema de técnica, hay un tema de recurso con el uso de un lente medio, con el uso de un gran angular, con el uso de un teleobjetivo. Pero en este caso, a la imagen que me refiero es a la de un hombre entrando, un hombre que está en llamas y que además está pidiendo ayuda. Bueno, no sé, en este caso que fue todo, que no era algo como esperado, porque uno trabaja siempre con dos cámaras, una con angular y otra con telefoto. Digamos que está preparado para cubrir más o menos todo, ¿no? El angular todo lo que tengas cerca, el telefoto lo que tengas a una distancia un poco más lejos o algo lejos. En este caso que fue algo inesperado porque fue una explosión, efectivamente usamos los recursos que tenemos, en este caso un angular. Yo estaba más cerca. Juan venía hacia donde estaba yo. Usamos casi las mismas cámaras, todo igual, pero en situaciones diferentes por estar parado en situaciones diferentes. Fue, como te comento, una cosa tan sorpresiva. Tienes una preparación previa en este tipo de eventos, donde trata de que nada te agarre desprevenido, porque si estás descuidado o distraído, perdemos esta foto. Esto fue una cosa que duró pocos segundos, como lo hemos repetido varias veces, como hay un video por ahí que lo puedes ver. Fueron muy pocos segundos, fue una reacción inmediata con una preparación previa, con la cámara esperando
que algo así sucediese, así o parecido, algo que ameritara una velocidad muy rápida de reacción, y efectivamente funcionó. Juan. Bueno, la verdad ese día fue muy confuso, porque fue un día muy violento. Fue para mí uno de los más violentos de las protestas, después de tanto día de protestas. En verdad, no me hubiese gustado tomar esa foto de esa manera, en ese momento, ¿verdad? Porque, ¿sabes? No podríamos haber llegado a eso. Fue un momento muy doloroso. Pero bueno, parte de nuestro trabajo, nuestro recurso, o sea, todos los años que uno lleva también de experiencia, todo el material que tenemos a la mano, y bueno, y poner todo ese conocimiento al flote ahí, a hacer el trabajo que sabemos. Estamos conversando en esta edición con Ronaldo Schmidt y Juan Barreto, ambos fotoperiodistas venezolanos, ambos trabajan en la agencia de noticias FranPress, ambos nominados a la 63ª entrega del World Press Photo. Les voy a dejar una pregunta abierta para trabajar sobre ella al retorno de la pausa. Sobre la base de esta misma imagen que estamos conversando, la imagen que en el caso tuyo es tu nominación individual y en el caso tuyo, Juan, es parte de una historia en la categoría de World Press Photo, ¿se aplica en esta imagen el principio de Cartier-Bresson? Mientras más cerca de la imagen, mejor la foto. Ya volvemos. Continuamos en esta conversación, en esta edición de María Lorenzo en su punto, con los fotoperiodistas venezolanos Ronaldo Schmidt y Juan Barreto, ambos nominados a la 63ª entrega del World Press Photo por su cobertura durante las manifestaciones en Venezuela entre abril y mayo del año pasado. Les había dejado una pregunta abierta y sobre la imagen que estábamos hablando. En el caso de Ronaldo, es la imagen con la que participa como nominación individual, y en el caso de Juan Barreto, una imagen similar, porque no es la misma imagen, que pertenece a una historia que desarrolló con varias imágenes sobre las protestas de mayo de 2017. La pregunta que les había dejado abierta tenía que ver con el principio del gran fotógrafo Cartier-Bresson, maestro de fotógrafos, que plantea que mientras más cerca se está del objeto que se quiere retratar o de la persona que se quiere retratar, mejor es la foto. ¿Aplica en este caso para una imagen como esa en la que estamos hablando de un hombre que está en llamas? Sí, bueno, supongo que en este caso el WordPress aquí está evaluando técnica, porque como te contaba hace rato, esto fue una cosa explosiva que duró pocos segundos. La imagen es mucho más fuerte, por supuesto, al estar tan cerca. Yo pude haber sido el otro quemado porque yo estaba a pocos metros previamente ahí. Sucede lo del accidente de la moto, explota la moto y yo solo reacciono levantando la cámara. Todavía en el medio del fuego, sin saber bien qué era lo que pasaba, reacciono y disparo. Efectivamente, la foto es mucho más fuerte estando tan cerca. Esto no pasó a más de 2 metros de mí. Si hubiese estado más lejos, seguramente hubiese usado otro lente, un telefoto, y seguramente la foto sería igual de fuerte, porque es que en este caso la foto va a ser fuerte por el simple hecho de que una persona se esté quemando. Es una cosa trágica, dura de ver, dura de escuchar, y que se queda como en tu memoria, porque es una cosa muy, muy fuerte ver a alguien que le pase, que se queme. Entonces la foto puede ser la parte técnica, que estemos más cerca o más lejos, sí, bueno, seguramente va a ser mejor en esta composición, estando tan cerca, hecha con un lente angular. Pero la esencia misma de la foto es lo que lo hace tan fuerte. Una persona sufriendo una quemadura en todo su cuerpo por un momento que no debió haber sucedido, por algo que no debió haber llegado de ninguna manera, es una cosa trágica, y creo que eso es lo que lo hace más fuerte. El hecho de que una persona se queme, un joven que podría estar haciendo otras cosas, está protestando y se quema. Y su vida cambió definitivamente. Bueno, en ese caso sí funcionó. Funcionó la técnica, porque en este caso, uno que estaba cerca de la explosión de la moto, ahí muestra todo lo que está pasando, ¿no? Muestra que la gente identifique el lugar donde fue. En este caso sí, la técnica se aplica, pero
perdón, hay algunos casos que no aplica porque también está tu vida en riesgo, está tu primero tu seguridad. Sí, tu claro. Seguridad. Vemos que en algunos casos, por ejemplo, en una explosión, tú no puedes estar cerca del lugar, no puedes, porque claro. Si no vas a ser víctima también. Entonces, en este caso sí, sí aplica la técnica. La técnica está cerca, muestras con el lente adecuado, porque tampoco hay que esté cerca y no tengas el equipo, ¿sabes? No lo hace. Sin embargo, hay un Pulitzer de Rondón, un venezolano, el único Pulitzer que tiene el país, y su foto fue con un zoom, bueno, en ese momento con un telefoto, uh-huh. y el porteñazo, y fue hecho con, creo que fue con 105 milímetros, estamos hablando, y no hace falta estar pegado del suceso. Pero en este caso, sí, fue así, sí funcionó. Quiero compartir algo con las personas que nos están escuchando y que es un hábito en el entorno periodístico, no solamente para los periodistas, los reporteros, sino también entre los fotógrafos, y es el hecho de hacer como catarsis después de la cobertura y compartir con todos los periodistas, en este caso, cuando se está en la calle, en la cobertura de un conflicto, con las características del conflicto venezolano, en el que se trata de la sociedad civil contra los organismos de seguridad, los organismos militares y los organismos paramilitares del Estado venezolano, pues uno tiende a hacer catarsis hablando de cómo le fue, de qué les pasó, de mira la imagen que hice. En el caso de ambos, ¿cómo fue ese después de esa imagen? Bueno, este no fue el único día donde necesitábamos esa catarsis. Hubo muchos días donde tuvimos enfrentamientos muy violentos, donde había compañeros heridos, lastimados, amenazados. Nosotros mismos resultamos golpeados algunas veces. O sea, teníamos como una dinámica de llegar a la oficina, quitarnos el equipo, y eso nos hacía como quitarnos un poco todo ese estrés, esa presión. Chaleco, casco, máscara, dejar las cámaras. Y casi todos los días nos íbamos a cenar juntos, a compartir un rato con Juan y otros compañeros de la misma agencia y otros fotógrafos. Porque hay una cosa clara, nosotros podemos ser como competencia de medios, pero en la calle, cuando estamos en la calle, somos compañeros y nos cuidamos unos a otros. Entonces al final de la tarde también van los compañeros de las otras agencias, de otros medios, donde nos reunimos, cada quien cuenta cómo le fue, o qué le sucedió, o qué logró. Entonces esa catarsis ayudaba definitivamente, sobre todo cuando pasabas un mes de todos los días de manifestaciones. Ese día en especial, que Juan se fue a la oficina y yo me quedé trabajando ahí, posterior al accidente de este muchacho, sí fue diferente. Digamos que hubo como una conexión diferente a yo llegar a la oficina y saber lo que nos había pasado, lo cerca que estuvimos de la explosión. Hubo una catarsis, digamos, como muy, muy personal. Quitarnos el equipo, las cámaras, dejarlas en una mesa y decirnos, bueno, qué difícil estuvo hoy, no me había pasado esto nunca, estuve muy cerca de ser nosotros los quemados, yo estaba en el sitio, yo estaba a 2 metros, pero tú detrás de mí, yo pude haber estado quemado. Entonces, ver a Juan me relajó un poco y me hizo sentir así, bueno, ya tengo los pies en la tierra, se hizo este trabajo, pero qué bueno que estamos bien, porque fue muy peligroso ese momento, y pudimos haber sido uno de nosotros dos los que estuviese quemado. Entonces, ese día, digamos que la conexión fue diferente. Hubo como un relax posterior, pero a la vez no era más allá de la manifestación diaria. Era qué bueno que estamos bien y que no somos nosotros los que terminamos metidos en todo esto. Ese día, agarrando un poco lo que hizo Ronaldo, yo pensé que quien se estaba quemando era Ronaldo, porque la explosión, que yo estaba ahí al frente, porque la explosión lo agarró de espalda, yo estoy al frente de Ronaldo. Yo vi que la bola de fuego atrapó, es decir, lo agarró a él, y yo pensé que era él que se estaba quemando. Pero mi sorpresa fue cuando veo a este muchacho saliendo detrás de Ronaldo, uh-huh. que viene frente a mí. Claro, al principio tú escuchas, porque verdad que fue un momento muy doloroso, lo ves caer y bueno, y sales del lugar primero, para protegerte, proteger las cámaras, proteger todo lo que tienes, el material, y después llegas a la oficina. Cuando llegas a la oficina, después que estás allí, tienes la imagen en el computador, sabes, dices, Dios mío, pudo haber sido mi compañero, pudo haber sido yo, pudo haber sido algún familiar, un hijo, ¿sabes? ¿Y el instinto de la ayuda en ustedes dónde quedó? ¿De la ayuda hacia nosotros o hacia ese muchacho que se estaba quemando? Mira, ya va, ese sí es un tema, a ver, es que la cosa es que si nosotros en ese momento, por estar con tantas cosas encima, okay, en exactamente ese día lanzaron
tantas bombas, tanto bomba molotov, que nosotros estábamos llenos de gasolina. El muchacho se me acerca, y porque lo tenía de frente, si me tocan, me prendo. Había gente alrededor de él que no tenían nada, que estaban, que lo ayudaron. Pero si él me agarra, en algún momento terminamos quemados todos. Todos, claro. Porque teníamos ropa llena de pintura, teníamos ropa con gasoil y gasolina, que es lo que estaban lanzando, estaban con su bomba, con la bomba molotov. Y bueno, y en ese momento, también uno cuando está en la oficina dice, y si yo lo hubiese agarrado, yo me hubiese quemado también, me hubiese prendido, ¿no? ¿Sabe? Ya, ya hubiese crecido un poco más los riesgos. Y ahí es donde uno dice, no, tú dices, no, mejor no hubiésemos estado en ese lugar. Porque es terrible, ¿sabes? Verlo. Una cosa es ver la foto, otra cosa es verlo, estar ahí. Claro. Estar ahí es una cosa que tú dices, claro, pasó muy rápido, fueron 9 segundos. 9 segundos desde que la explosión de la moto hasta que él cayó, fueron 9 segundos. En los 9 segundos tú tampoco piensas mucho, sino tienes una cámara en la cara y todo el mundo que tiene una cámara, los fotógrafos, otro periodista, nada más está pensando lo que tienes al frente, claro. sin siquiera prestarte atención a ti mismo, ¿no? Porque a lo mejor te pasa algo y tú no te das cuenta que te pasó algo después que ya has terminado de trabajar. Pero uno se sienta. A mí me gustaría, y me parece una muy buena pregunta, y aprovechando la oportunidad de estar con ustedes, que me gustaría aclarar, porque hemos recibido cuestionamientos acerca de ese tema. ¿Dónde está la reacción de ayuda? Pero lo más importante de esto es que si la gente supiese que esto duró, desde que él explota la moto, que yo no veo, pasa detrás de mí, no han pasado 3-4 segundos. En ese momento, todo el mundo corre, y yo quedo ahí en el medio de esto. Juan queda también enfrente de esto. Sus propios compañeros también se asustaron. Hay que entender también que hay una explosión con mucha gasolina, mucho fuego, y que tú lo que haces es levantar una cámara y disparas. No sabes ni siquiera realmente qué estaba sucediendo en ese momento. Hay una bola de fuego alrededor de ti. Y como una reacción natural, disparas la cámara sin saber todavía qué está sucediendo. Después se va desarrollando la escena, que creo, si no me equivoco, que llega a durar hasta 12 segundos hasta al final. Y es cuando realmente te das cuenta. Y sus compañeros lo van a asistir. Y lo apagan y él se logra parar y se va caminando. Claro. En ese momento, dime, no hay forma de que tú digas, lo voy a ayudar, porque primero hay mucho fuego por todos lados. No tienes como un extintor. Si esto hubiese sucedido a 30 metros de nosotros y lo ves de lejos, seguramente para avisarle al paramédico, claro. Buscas quizás agua para que alguien lo ayude. Pero hay que entender que esto duró pocos segundos, 3-4 segundos de que se queme y pasan la de mí. Ahí a duras penas yo reaccioné y disparé una cámara. Juan hace lo mismo y después él corre y lo apaga. Entonces es todo ese cuestionamiento de ¿dónde quedó la ayuda? Claro. Es complicado, porque no es algo que vimos, no es algo que se preparó, no es alguien que se tiró gasolina encima y después se incendió. Esto fue un accidente, y en los accidentes así son las cosas, claro. Inmediatas, juntos. Entonces no había como una posibilidad de ayudar. Abrazarlo seríamos los quemados. Él pudo haber corrido y caído encima de mí, yo estaría quemado igual. Entonces eso es lo que hay que tener claro, que no es que uno no quiera ayudar, no es que uno sea como el inconsciente o el que no le duele nada y no le importa y hace la foto porque quiere el premio. Nadie nunca pensó en el premio. Hasta muchos días después nos dimos cuenta del impacto del material. En ese momento nuestra prioridad era nuestra seguridad, que estamos ahí exactamente como fotoperiodistas, no somos manifestantes. Claro. Esta seguridad y después el transmitir el material, porque volvemos al principio, hacemos periodismo. En este caso, para eso siempre había los muchachos de estos que trabajan muy bien, que son los estudiantes de las universidades que hacían de paramédicos, sí. De ayuda, ayudantes. Esos son los que tienen que pensar en ese caso, en la ayuda. Cada uno cumple un rol dentro de estas cosas. Exactamente. Si tienes la oportunidad, puedes ayudar, por supuesto. Nadie se niega a ayudar a un ser humano. Y acá. Por supuesto, pero tenemos roles. Y en este caso, se hizo lo que pudo en 4 o 5 segundos. Y acabas de poner en la mesa un asunto que es fundamental en el ejercicio del periodismo y con el cual voy a tener que cerrar esta entrevista porque se nos acaba el tiempo. Ojalá tuviésemos más tiempo para conversar. Quisiera que cada uno me dijera en una palabra qué significa para ustedes, cómo conciben el rol del fotoperiodismo en el mundo y, bueno, obviamente en Venezuela, que es parte del mundo. No sé, supongo que fuerza, es algo que es muy fuerte el fotoperiodismo. Sí, efectivamente creo que para mí es esa palabra.
es lo fuerte que puede ser representar las tragedias de lo que está pasando, y mucha gente no le va a gustar, pero ahí está, el fotoperiodismo es algo fuerte, contundente, que puede golpear una foto a la mirada, al espíritu de las personas, pero ahí está y hay que hacerlo. Juan. Valentía, me parece, sí, porque estar ahí es no es nada más con lo que estás fotografiando, sino todo lo que pasa alrededor. Tanto los cuerpos de seguridad como los manifestantes o cualquier lugar que vas a hacer, o cualquier lugar o cualquier noticia que estás cubriendo, sea desastre natural, estás ahí y es fuerte, pues eso me parece mucha valentía. Eso, Fuerza y valentía, dos palabras que para Juan y para Ronaldo definen el ejercicio del fotoperiodismo, cada uno desde plazas diferentes, México y Venezuela, dando cobertura en esta ocasión por la cual fueron nominados al World Press Photo del conflicto interno en Venezuela, las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En breve, en días, conoceremos el veredicto del World Press Photo y sabremos si estos dos fotógrafos venezolanos son acreedores de este premio, son merecedores de este premio. Por supuesto que los invito a que en sus redes sociales, tanto la de Ronaldo como la de Juan, vean su trabajo y conozcan la realidad que cada uno con su mirada retrata de lo que sucede alrededor. Nos despedimos, hasta una próxima edición.